bola, sí. Hermanas y hermanos, buenas noches. Me alegra mucho saludarlos, verlos aquí presencialmente en el templo. Bienvenidos. También saludo con mucho afecto y le doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están allá en las casas, en las familias, en los hogares y que van a participar de la Eucaristía a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Los invito a que en un momentico de silencio cada uno coloque en la presencia del Señor su intención personal para hoy. Tengan la bondad de sentarse. Nos unimos en oración para presentarle al Señor las intenciones por las que vamos a orar en esta Eucaristía. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en el día de su cumpleaños. Brian Muñoz Rodríguez, Alejandro Alberto Aparicio Reyes en Miami, Javier Andrés Mendoza Jiménez, Jorge Enrique Jiménez Arias, Valentina Moreno Navas, Andrea Angarita Cáceres, Rubiela Cadena Ortiz, José Nicolás Meneses Helves, Flor María Almeida Hernández, Micaelita Basto, Laureano Aguilar, Alonso Corzo Salamanca. Que el Señor les conceda el bienestar y la salud en este nuevo año de vida. Damos gracias a Dios por el aniversario matrimonial de Juan Ángel Grimaldos y Graciela Barrera Neira, 49 años de vida matrimonial.
Que el Señor siga conservando su amor. Acción de gracias por la vida del bebé Joaquín Gómez López. Acción de gracias por favores recibidos para Cecilia Chaparro Chaparro. Acción de gracias por favores recibidos para la familia Jaime Espadilla. Acción de gracias a Dios por bendiciones laborales y prosperidad para la familia Mejía Trujillo. Acción de gracias al Señor de los Milagros por favores recibidos para Luis Alberto Peña. Acción de gracias a la Santísima Virgen por favores recibidos para Álvaro Rueda y familia. Oramos por la salud de nuestros hermanos enfermos. Estela Giraldo, Sofía Gómez Marín, Lucía Mota Aparicio, Aura Ligia Prieto, María Luciana Méndez, Alfonso Vargas, Alfonso Mejía Mantilla, Carlos Javier Ramírez, Mario Rueda Ramírez, José Ricardo Farfán Duarte, Luz Amparo Mantilla. Que el Señor les conceda la salud y el bienestar. Al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. A la Virgen de Lourdes por la salud de Demetria Sopó. A María Auxiliadora por la salud de Jaime Sarmiento Prada. A San Rafael Arcángel por la salud de Magali Sarmiento. Al Señor de los Milagros por la salud de Sergio Andrés Quintero Calderón. Bendición y prosperidad para Canes Mascotic Criadero. Al Espíritu Santo y la Virgen por bendiciones académicas para Carlos Daniel Rondón. A Jesús Sacramentados por bendición y prosperidad en el hogar de la familia Caballero Páez. Por bendición y protección en el viaje de Gina Jesenia Parra Sepúlveda. A la Santísima Trinidad por bendición y protección en el viaje de Andrés Mancilla Noriega y sus compañeros. Oramos por todas las almas, intención de César Borges. Oramos por nuestros hermanos difuntos. Jorgin Alba Torres, primer día novenario. Arnulfo Patiño Caballero, tercer día novenario. Sergio Alfonso Méndez Fuentes, tercer día novenario. Félix Edmundo Anaya Parra, cuarto día novenario. Francisco Jaimes Mantilla, cuarto día novenario. Berta Blanco de Blanco, cuarto día novenario. Ángel Trifilo Vargas Chaparro, cuarto día novenario. Carmen Cecilia Bueno Carrillo, quinto día novenario. Claudina Santos de Cruz, quinto día novenario. Ángel María Almeida Rueda, sexto día novenario. Luis Bernardo Suárez Leal, séptimo día novenario. Jacobo Álvarez Pérez, octavo día novenario. Carmen Rosa Torres de Uribe, octavo día novenario. Otoniel Sandoval Liscano, octavo día novenario. Ángel Nicolás Paredes Duarte, octavo día novenario. Blanca Inés Carreño Mantilla, último día novenario. Leonor Morales de Carrillo, último día de novenario. Nieves Caballero de Pedraz, César Augusto Grimaldos Mariño, Emilio Antonio Benítez Adame, María Luisa Godoy Vargas, Hugo Mejía Pardo, Berta Lizarazo de Mantilla, Mariela Liscano Camacho, María Paulina Martínez de Martínez, María Antonia Orduz de Jaimes, Teófilo Suárez Chacón, Josefa Orozco, Inés Rojas de López, Daniel Vázquez Otero, Manuel Antonio Bueno Moreno, María Luisa Godoy Vargas, Juan de Jesús Carvajal Rodríguez, Dioselina Romero de Balbuena, Guillermo Ordóñez Torres, Ana Benita Rueda Roa, Jairo Camelo Parra, Leonilde de Echeverría, Luis Enrique Mantilla León, Paulina León, Irene Solano de Bueno, Hernando Bueno Villabona, Julián Rueda Rincón, Miriam Vargas, Margarita Otero de Díaz, Ricardo Díaz Otero, Rodolfo Antonio Burgos Sepúlveda, Jaime Gómez, Pedro Kerguelen Ricardo, Hugo Mejía Pardo, Miguel Ángel Almeida Poveda, Luis Alberto Becaria Becaria, Blanca Cecilia González Vega, Misael Reyes Gómez, Jaime Alarcón, Ana Bautista Gómez de Prada, Teresa Padilla Guevara, Gonzalo Hernández Mendoza, Yomaira Ivete Moncada, Gustavo Alejandro Durán, Reinaldo Vera Villabona, Ana Livia Reina del Valle, Rafael del Valle Viadero, Ana Luisa Pinzón Grimaldos, Luis Ernesto Antelis Martínez.
confiamos al Señor nuestros hermanos que estén gozando de su Pascua eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz, la fortaleza y la alegría del Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Termina un día más. Es una bendición vivir y recordar todo lo bonito que nos pasa cada día. En medio de adversidades y dificultades, siempre hay bendiciones, pero también siempre hay errores, equivocaciones y fallas. El Señor siempre tiene sus brazos abiertos para invitarnos a no quedarnos ahí. Por eso reconozcamos en su presencia nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al celebrar la memoria de Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con una caridad pura y felices obtengamos los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camos, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén. Y a Malcón, ídolo de los amonitas, hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor a sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dártelo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de las manos a tu hijo,
y ni siquiera lo arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra a los malvados y los salva porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. Una voz va a cantar al Señor, elevo mi canción. Al nacer el sol, al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Gloria a ti, Señor, aleluya. Haces maravillas en el mundo hoy. No hay Dios, nueva vida, aleluya. Construyendo el reino de estoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el texto que acabamos de escuchar, que se conoce como el texto de la mujer cananea. Canaán era todo el territorio que ocupaba el pueblo de Dios antes de irse para Egipto. Pero como ellos se fueron para Egipto y allá estuvieron más de 300 años, cuando regresaron, esa tierra estaba invadida ya por otros pueblos que se llamaban justamente los cananeos. Y el pueblo de Dios regresa y recupera parte de ese territorio que se llamó la Tierra Prometida, que es lo que hoy es Israel y Jordania. Y entonces quedaron dos culturas, dos razas: los cananeos, que eran los que ocupaban ahí desde siempre el territorio, y los judíos o los israelitas, que era el pueblo de Dios que había llegado de la esclavitud de Egipto. Este texto se lee varias veces en el año, y a mí me gusta mucho este texto porque este es el único texto de la Biblia donde el ejemplo no lo da Jesús, lo da la mujer cananea. Este es el único texto del Evangelio donde al que tenemos que imitar no es a Jesús,
es a la mujer cananea. Mire, ¿qué dice el texto? Que Jesús estaba y llegó esta mujer que tenía una hija enferma y le pidió a Jesús que tuviera compasión de la hija y se la curara. Y Jesús, en un gesto de pitosería, de arrogancia, por no decir de bullying contra la pobre muchacha, llega y le mete una chantada bárbara y le dice: no está bien coger el pan de los hijos y tirárselo a los perros, porque yo fui enviado a los hijos de Israel. Es decir, usted no es de Israel, usted es cananea, usted no tiene derecho a que yo le haga un milagro. Se lo hubiera dicho de esa manera, o la hubiera llamado allá aparte y le hubiera dicho: chinita, esto qué pena, pero es que usted no es de aquí, usted es de otra parte, y yo vine fue a hacerle milagro a los de aquí. No, lo dice delante de todo el mundo: no está bien tomar el pan de los hijos, los israelitas, y echárselo a los perros, los cananeos. En otras palabras, ¿qué le dijo Jesús a la muchacha? Perra, si usted y yo hubiéramos sido la mujer cananea, ¿qué le hubiéramos respondido? Muchas gracias, más perro era usted, y nos habíamos ido. Tal cual. Jesús lo hacía con un propósito, obviamente. Él no lo hizo porque fuera pitoso, arrogante, ni por hacerla quedar mal. Él lo hizo con un propósito que ahorita lo vamos a ver. Lo curioso fue que a la mujer, como decimos en nuestro lenguaje, eso le resbaló. No se le dio nada. Jesús no la tocó. Y ella le dice: pues sí, Señor, es cierto, pero los perritos también se comen las migajas de pan que caen de la mesa de los hijos. Le faltó que le hubiera dicho: ¿y cómo le quedó el ojo? Jesús se quedó así, sin palabras. ¿Y qué dice el texto? Le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe. Por eso que has dicho, tu hija ha sido curada. Y se fue y la hija estaba curada. Mire, hermanas y hermanos, siempre que a usted le digan una cosa que no le gusta, se la dicen por dos intenciones. Uno, por joderlo, por ofenderlo, por molestarlo, por tocarlo, por provocarlo. O dos, por probarlo, por sondearlo, a ver qué tal es usted. Esa fue la intención de Jesús. Jesús no le dijo eso a la mujer para ofenderla, para humillarla, para maltratarla, sino para ver cuál era la medida de su fe, cuál era la medida de su convicción, para probarla. Y la arrastrada no cayó en la trampa. Ella no cayó en la trampa. Y Jesús lo hizo para probarla y ella pasó el examen, sacó 10. Porque si ella no hubiera estado convencida de lo que estaba haciendo y de quién le estaba hablando, ella hubiera hecho lo que yo hubiera hecho. Le hubiera dado rabia, se hubiera ido, mejor dicho, hubiera hecho el zaperoco, que no le hubiera dicho a Jesús. Pero ella no se dejó tocar. Ella no se dejó llevar de lo que a uno en ese momento lo puede tocar, y respondió de una manera tan sana y tan sabia que Jesús dijo: qué grande es tu fe. Nosotros utilizamos un dicho muy común: a palabras necias, oídos sordos. Y yo tenía una profesora en el Balbino hace millones de años que decía: palabras no quiebran huesos ni quitan ningún pedazo. Le doy un consejo: no le pare bolas a todo lo que le digan, ni bonito ni feo. No se coma todos los cuentos que le dicen, ni bonitos ni feos. No tome tan en serio las cosas que le dicen, ni bonitas ni feas. Porque alguien llega y le dice: usted me cae tan bien, es que usted es tan lindo,
Usted es lo más hermoso, mejor dicho, el regalo de Dios, que el regalo que Dios puso en mi vida es usted. No se la crea toda, porque eso puede llevar algún venenito. Eso puede llevar, se lo pueden estar diciendo, uno, para manipularlo, o dos, para exaltarlo, para reconocerlo. Pero tampoco le crean cuando llegan y le dicen, uy, qué desgracia el día que usted llegó a esta casa. Qué jartera, qué pereza el día que usted llegó a este trabajo. Uy, oscuro el día que yo lo conocí a usted. No se lo crea, porque lo pueden estar diciendo para ofenderlo, para humillarlo, para molestarlo o para probarlo, para calibrarlo, como decimos en la calle, para medirle el aceite, para ver qué tal es usted. ¿En cuántos problemas nosotros nos metemos por pararle bolas a todo lo que nos dicen? Oiga, pierde uno oportunidades, pierde uno amistades, pierde uno la paz, se le daña el día, se le daña el rato, le amargan un viaje, le amargan una fiesta, porque le dijeron una cosa y uno se la tomó en serio y le paró bolas. No, deje que todo eso resbale, que todo eso corra. Lo que no sea cierto, no lo tome en serio. Es que la fe de la muchacha fue esa. Ella entiende que Jesús no la está insultando. Ella entiende que Jesús no la está humillando. Ella entiende que Jesús de alguna manera le está diciendo, es que yo vine fue a estos de aquí, de Israel. Ellos son los de la tierra prometida, ellos son el pueblo de Dios. Y ella le revolvió con la respuesta, le sacudió el archivo a Jesús y le hizo entender, pero es que Dios es misericordia, pero es que Dios no rechaza a nadie, pero es que Dios no hace diferencia de personas, pero es que Dios no se complace en el sufrimiento de nadie, pero es que Dios es lento a la cólera y rico en misericordia. Ya le revolvió todo eso con esa frase. Por eso, hermana y hermano, ojo, no se deje llevar por la ira, no se deje llevar por la rabia, no se deje llevar por el sentimiento, no se deje llevar por el páncreas ni por los ácidos gástricos que lo hacen decir a veces cosas venenosas. No se deje llevar por la reacción de los golpes. Por eso es que a uno siempre le dicen, esto es como para pensarlo con cabeza fría. ¿Qué es cabeza fría? Serenidad, tranquilo. Porque todo lo que ustedes y yo decimos, decidimos y hacemos en estado de ira, de soberbia, de ofuscación, de ofensa, de odio, de todos esos sentimientos, será equivocado con toda seguridad. Ustedes y yo cometemos muchos errores que uno después dice, yo no hubiera decidido eso, yo no hubiera debido decir eso, pero es que con esa rabia que tenía, oiga, yo no hubiera debido hacer eso, pero es que con ese soberbionón que tenía, oiga, yo no hubiera debido pensar eso, yo no hubiera debido cualquier cosa, pero es que yo tenía mucha rabia, pero es que yo tenía mucha ira, pero es que yo estaba... En cambio, cuando después de una cosa de esas, usted respira, se serena, se tranquiliza, va a tener una respuesta adecuada. No es cierto que en este texto no hay que imitar a Jesús, pero que hay que imitar a la mujer cananea en su serenidad, en su tranquilidad, en su fortaleza, en su convicción. Y el Señor en eso nos enseña. No todo lo que nos dicen hay que tomárselo en serio, ni los halagos ni las ofensas. No todas las palabras nos las tenemos que creer y tomar en serio. Y a todo lo que nos digan, busquémosle el lado amable, busquémosle el lado positivo, busquémosle el lado bonito. Eso, como a esta mujer, nos salvará de muchas cosas. Así sea. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche
La fantasía de mi corazón y de mi alma me hacen revivir ese momento en que una mujer cananea te pide ayuda y tú en tu sabiduría le respondes de una manera ofensiva para nosotros los humanos, incomprensible. Pero aquella mujer que era buena y que tenía paz en su corazón respondió como tú esperabas y querías que ella te respondiera. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas el valor de la serenidad. Tú nos enseñas el valor del autocontrol. Tú nos enseñas, Señor, lo grande, lo edificante que es mantener la calma y no dejarnos angustiar y desesperar por cualquier cosa. Gracias por darnos los oídos que nos dan el regalo a diario de escuchar, de oír, de sentir. Pero llena nuestros oídos con tu sabiduría para que al escuchar, al sentir, al oír, Señor, seamos capaces de filtrar aquello que nos hace bien, que nos alimenta, que nos motiva, que nos sana, que nos edifica, que nos hace tomar fuerza. Señor Jesús, perdona nuestros labios tantas veces tan violentos, tan veloces, tan acelerados. Perdona nuestros labios que tantas veces nos hacen decir palabras que lastiman y que hieren. Bendice nuestros oídos para que nos permitas escuchar y buscar la bondad que se esconde en las palabras. Yo en esta noche te pido por algún hermano o hermana que está herido por algo que escuchó, por algo que le dijeron. Sea cierto o sea falso, de nada sirve mantener herido el corazón. Descontamina y desarma nuestras almas, Señor, y úngenos con el bálsamo de tu bondad para que nuestros corazones estén siempre abiertos a la bondad y al perdón. Jesús, gracias por dejar caer a diario abundantes bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Escolástica,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por lo cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso, y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, santo Hijo, santo Espíritu, Dios poderoso, y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, elevamos hacia ti nuestra oración en esta noche para darte gracias por la vida de estos hermanos y hermanas que hoy celebran su cumpleaños. Bendícelos, Señor. Abrázalos con tu gracia y tu poder y concédeles abundante vida y salud. Bendice esta pareja, Señor, en sus 49 años de esposos. Manténlos siempre unidos con tu amor. Recibe la acción de gracias de quienes sienten tu amor, tu misericordia en sus vidas, y te encomendamos la salud de estos hermanos y hermanas que están enfermos,
para que tu mano sobre ellos sea fortaleza, consuelo y sanación. A quienes te invocan pidiendo salud, bendición y protección para ellos y sus familias. Y te presento esta lista de hermanas y hermanos que hemos colocado en tu altar, que han partido hacia ti después de una vida donde creyeron y esperaron en tu misericordia, para que ahora junto a ti tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos juntos nuestra plegaria hacia el Padre del Cielo, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Te busco, Señor, porque te necesito, porque tú eres mi paz y mi salud. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la razón? La razón. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da, nos da su calor, su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo que nos da su calor, la respuesta es el amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la razón? La razón. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por estar aquí presentes en la Eucaristía, en el templo. Gracias a todos por participar allá desde las casas, desde las familias, a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Mañana, Dios mediante, saben que es 11 de febrero, es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Por eso mañana la Iglesia nos invita en todo el mundo a hacer la jornada de oración mundial por los enfermos. A las 7 de la noche tendremos la Eucaristía para dar gracias a Dios que en algún momento de nuestra vida hemos sido sanados, para pedirle al Señor que nos proteja de la enfermedad y para pedirle al Señor, por la intercesión de la Virgen de Lourdes, sanación, salud, recuperación para todos los enfermos. Recuerden que los contactos de la parroquia, el personal mío, es 311-848-8148. Y el WhatsApp de la oficina para solicitar sus intenciones es 322-776-4699. Encomendemos a la misericordia de Dios nuestros amigos y familiares difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendamos a la Santísima Virgen la salud de los enfermos, la vida de quienes están cumpliendo años, el hogar que está de aniversario y todas las intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Eucaristía mañana común y corriente a las 7 de la noche. Y se transmite en vivo y en directo también. Oremos. Renovados en las fuentes de la salvación, te pedimos, suplicante Señor, que por la intercesión de Santa Escolástica, adhiriéndonos siempre más íntimamente a Cristo, merezcamos ser partícipes del reino de su gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda noche para todos. Que descansen.
quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor.